Buenas tardes, aquí estamos en Mendoza, Argentina, con el grande Eduardo Dolenjivech, otra vez. ¿Cómo están? Buenas tardes, L Film, yo soy Eduardo, y estamos en Mendoza, en el otoño mendocino, en el mes de junio, entrando ya casi en el invierno, pero los colores que tenemos es del hermosísimo, ¿no?, otoño en Mendoza. Ustedes los van a poder apreciar en las imágenes, y estamos en este gran parque, que es el parque de todos los mendocinos, y la verdad es que es para que nos tengan envidia de dónde estamos. Exacto, el Parque San Martín se llama. San Martín, ¿no? Parque General San Martín. Mirá lo que es esto, miren lo que es esto. Hermosos colores por todos lados, hermoso. Riachuelos se llaman estos, o... Sí, acequias. Acequias. Y acá vamos a tratar de hacer algunas fotos para ustedes. Así que después vamos a compartir las imágenes que vamos a hacer con todos ustedes. ¡Bárbaro! Area that Eduardo knows of the park. See beautiful colors here, the leaves. We're gonna try to get some photos of these combinations of colors. We're trying to find compositions here in the little forest, which is quite beautiful. Eduardo knows these parts real well, so he's guiding me through. Lástima no hay agua acá. Claro, estaría buenísimo. Hay agua mala, toda esta sequía. Estábamos diciendo justo para sacar fotos de bosque, de árboles. Que claro, es que uno no es especialista, uno ve las cosas y decís qué lindas cosas que hay para tomar fotografías. Ajá. Pero bueno, hay especialistas que lo hacen evidentemente muy bien. Que es todo lo que hacen, y lo hacen en espectáculo. Sí, sí. Mirá esta sequía, qué bonita que se ve. Ah. Acá con lo que viene de agua. Ajá. Con los brillos. ¿Nos metemos acá? ¿Sí? Muy bien, vamos a tratar de ver qué hay en esta parte. Hay mucha agua, parece, de un río que viene de una otra parte, no sé. Pero hay muchas posibilidades. Thank you.
ver, ¿qué buscas vos cuando caminas en este tipo de naturaleza con árboles? Justamente cuando recién hablábamos, que hablábamos de los especialistas en bosques, bueno, a mí me gusta más la parte subjetiva, a mí me gusta más lo minimalista y el detalle, la cosa que parece y no es, los reflejos, y siempre tengan en cuenta una cosa: donde hay agua hay buena foto, siempre, siempre, muy bueno. Hay que saber buscarla, pero donde hay agua hay buenas fotos, ténganlo en cuenta porque es muy importante. Y acá, que tenemos acequia y tenemos agua, tenemos otoño, la verdad que es indescriptible el momento que estamos viviendo ahora, de una belleza singular y aparte de un éxtasis para nosotros que nos gusta la fotografía y la filmación. La verdad que es bellísimo este lugar. Sí. ¿Crees que entremos por ahí? Sí, vamos, por acá. Vamos a cruzar un poco más. Me gustan estas hojas naranjas en el piso. Pero hay que buscar una que ya esté sin moverlo nosotros, ¿no? Que ya había caído naturalmente. Naturalmente, exactamente. Esa, hay que buscar un poco porque está repleto de hojas. Repleto, está como lleno. A ver, si mirás para allá, todo lleno de hojas. Entonces hay que buscar, sí. Realmente tratando de cambiar mi ojo para ver si podemos llegar a lo macro o a lo mínimo, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, para entrenarme. Siempre lindo tratar de estirarse, salir de lo que es cómodo, sí, y tratar de experimentar, ¿no? Es cierto, es cierto. La experimentación siempre es buena. Sí, sí, sí. Y siempre trae cosas positivas. Claro. Si uno se queda en el lugar que siempre se sintió cómodo, no avanza. No avanza. Entonces, claro, hay que estirar. Sí. Mira, esto está lindo. Sí, sí. Puede ser. La diferencia entre sacar fotos al mar y sacar en las montañas, es una diferencia grande, sí. Porque el mar tiene movimiento como principal diferencia, y aparte porque realmente el mar, nosotros, a mí me pasa que yo soy andino, que vivo en la montaña todo el tiempo, entonces el mar me atrapa, me atrae mucho, y el movimiento y el ruido, el permanentemente ruido, es una cosa muy muy bonita para mí. ¿Y a vos qué te pasa con eso? Estoy al revés, que veo el mar y me estoy como, sé dónde ir y sé qué quiero hacer. Claro. Pero llego a una situación como esta y estoy como, tengo que empezar de nuevo. Ya, fíjate. Oh, me fui. Claro, para tener alguna. Después... Me odio de frente. No te gusta de frente. Me gusta de costado. De costado. Sí. Mira qué lindo.
Bueno, acá estamos en el parque, en el lago. En el lago del Parque General San Martín. Es un lago artificial, donde se hace remo y otras cosas. Y aparte hay también muy bonitos colores. Ah, sí, sí. Vamos a hacer algo de reflejos en el agua y algo de... El atardecer, del ¿no? atardecer, fundamentalmente. Porque el atardecer. Es, para mí, eso es el gol más grande para mí. El escapo con los reflejos y todo. Yo estoy aprendiendo de él. Estoy robando todas las ideas, ¿viste? Entonces, el atardecer va a estar muy lindo, que de allá va a venir. Entonces, nos vamos a armar, no sé, en algún lado de... Sí, por allá. Acá. Set de filmación va a estar por aquel Exacto. lado y de foto también. Y ahí estamos. Así que vamos para eso ahora. No, ya vamos. Oh, qué lindo más. Ok, muy bien. Entonces, llegamos a hacer algo del amanecer. Algo del atardecer. Del atardecer, pero Se nos escapó por poquito. Sí, las nubes no eran perfectas. Bueno, eso pasa, ¿no? La naturaleza. Justamente, si estamos en naturaleza, un poco de eso es la sorpresa y es la magia de estar en la naturaleza. Uno por ahí en el estudio sí. maneja las luces como uno quiere. Claro. Y acá en la naturaleza uno, de alguna manera... se deja llevar por la sorpresa de las luces que nos promete y la naturaleza. Claro, y eso cuando sale bien es un regalo de la Tierra, del planeta Tierra, con más significado. Seguro, después, ¿no? Seguro que Porque sí. Porque no es siempre perfecto, pero una vez que lo tenés, que te sale perfecto, es muy lindo. Bueno, entonces... esto es el video del Parque San Martín en Mendoza, Argentina. Exactamente. Con Eduardo Dolenjevich. Y Phil Maturano. Ahí estamos. Ojalá hayan disfrutado las fotos. Nos vemos la próxima.